Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Bien, señoras y señores, 6:38 PM, acaba de brincar el reloj tiempo en el centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle a usted que amablemente nos hace el favor de sintonizarnos en este espacio que es ya parte de la tradición que se da pues en las tardes y que lo tenemos por supuesto a través de las redes sociales. Déjeme decirle a usted que hoy tendremos mucha información para compartir con... Oye, estoy acá como... ¿Así no, Jonathan? Chécale, ¿no? Déjeme decirle a usted que es oficial el próximo sábado. Hoy es mitad de semana, es miércoles. Estaremos hablando propiamente del día primero de abril. La tierra de Minero Roque, es decir, la primera Guadalajara, es decir, Nochitlán de Mejía, tendrá lugar ahí la sede de la reunión del COBAM. Es ahí donde el comité, este que integran representantes de las federaciones, representantes de CEDESOL, representantes del gobierno, los alcaldes y todos los que participan en este bondadoso programa 3x1, estarán ahí validando y dando a conocer cuáles son las obras que habrán de incluirse y que se ejecutan y que se proyecten durante esta primera parte del año. Tendré los detalles para compartirlos con usted también. Déjeme decirle que acaban de confirmar fuentes fidedignas que el gobernador Alejandro Tello estará precisamente de gira de trabajo por el municipio de Jalpa. Todavía no tengo la agenda, pero espero poderla compartir con usted. Por lo pronto, no será difícil ponernos en contacto para que usted conozca los detalles de esta información. Déjeme decirle a usted que es un hecho y se rehabilitará el antiguo Hospital General para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Dijo el gobernador Tello, una nota que ha levantado pues buen ánimo entre la ciudadanía. Hablamos del hospital allá en la capital. También entregaron 63 nuevas viviendas y 221 escrituras a familias de escasos recursos. Este viernes, sí, pasado mañana, termina o vence el plazo del decreto de estímulos fiscales. Mire, vale más, en serio, se lo digo con toda responsabilidad, en serio, que no le busquemos, ¿eh? Porque déjeme decirle a usted precisamente que a mí me pasó con dos vehículos que tenía yo, garritas, le digo yo ahí, y no se imagina lo que tuve que pagar este año solamente por haber cometido el error de no pagar el año pasado. De veras que me salió caro el asunto, ¿no? Hay que tener en cuenta este asunto. Bueno, las policías estatales recuperan camioneta con reporte de robo en Villanueva. Se lleva a cabo la tercera reunión de tesoreros municipales. El PRI, la legislatura, despidieron a Leodegario Varela, un buen tipo, un buen señor, un buen político, Leodegario Varela, ya descansa en paz. Instalan Comité Municipal Intersectorial de Salud en Villanueva, realizan desasolve de drenaje también en aquella comunidad perteneciente a Zacatecas, que es la tierra de el charro zacatecano Antonio Aguilar. Colocan topes en zona escolar. Un éxito la feria vocacional del campus de la UAS. Aquí en Jalpa le tendré esta información para poderla compartir con todos y cada uno de ustedes. Ojalá y no esté fallando nuestra transmisión. No es por nosotros, si se da. Lo que pasa es que ya ve que tenemos un super servicio de internet. Lamentablemente es la única compañía que nos da o nos provee este servicio, ¿no? Bueno, en Jalpa hay números negros, es decir, números buenos en el sistema de agua. No lo dije yo, lo dijo el titular del sistema de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, propiamente del Estado. Tendré los detalles para compartirlos con usted. También presentan maqueta del futuro del santuario. Tendremos parte de un video y tendremos varias fotografías que hablan de esta buena intención que tiene un comité de obra de Jalpa, de la sociedad civil, el Club Familias Unidas por Jalpa, precisamente, y también, por supuesto, el alcalde Federico Robles,
y por supuesto el gobierno federal, el estatal y el municipal, porque todos participan aquí. Oiga, tendré algunas imágenes de la rapiña que se dio esta semana en un camión de transporte. Muchos de mis alumnos en la escuela me preguntaban, oiga, ¿y es legal robarse las papitas? ¿Y es legal hurtar? Imagínense, la gente está accidentada y todavía llegan otros y se llevan la mercancía. Bueno, se apoyará a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento de Jalpa quiere convenio con el IMSS. Hoy publica El Sol de Zacatecas. Se apoya a adultos mayores con el programa Vidas Diferentes. Aspirantes a policía, fíjese usted, están más interesados en la policía estatal que en la municipal. Como que nadie quiere nada con los municipios. Encuentra el cadáver de un supuesto taxista colgado de un árbol. Lo publica hoy el periódico Imagen, también algunos otros diarios. Urgen a donadores de sangre para apoyar a un ciudadano aquí en el municipio de Jalpa. Lucio, hay que echarle la mano. Precisamente ojalá podamos hacerlo este chavo, ¿no? Buscan responsable de actos. Oiga, ya le hicieron otra vez a la parroquia. ¿Puedes mostrarme la imagen, Jonathan, de lo que le hicieron? Otro acto vandálico, imagínese usted, a la parroquia del señor Jalpa. No sé de qué se trata ahí. Alguien llegó y duró, no llegaron a grados como aquel que habíamos vivido, ¿no? De que la pintaron y todo ese tipo de cosas. Pero sí, qué malo que la gente esté, o que haya, no la gente, sino ciudadanos que estén, imagínese usted, apostándole a este tipo de cosas, ¿no? Desde aquí nuestro llamamiento, precisamente, oye, a la autoridad, la parroquia del señor de Jalpa, por amor de Dios, está a metros de la oficina de la policía, imagínese usted, y lo que luego sucede en este tipo de cosas, por amor de Dios. Bueno, pues solamente le dejo a usted esa reflexión y ojalá, y algo, sin duda alguna, podamos hacer, ¿no?, al respecto. Pero bueno, ahí le dejo esa reflexión. No se vale, en serio, que hagan este tipo de vejaciones en un espacio tan tan bonito como es nuestra parroquia del Señor de Jalpa. Por supuesto, saludo a toda la gente que amablemente nos está siguiendo a través de las redes sociales, a quien lo hace a través de pulsodelsol.com también, y a través de nuestro canal de YouTube también. Muchísimas gracias. Oiga, déjeme decirle que se rehabilitará el antiguo Hospital General en la capital de nuestro estado para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Cuenta con instalaciones que pueden atender a un importante sector de la población. Se brindará atención a las áreas de cirugía ambulatoria, convalecientes, cocina y también comedor. Fue el gobernador Alejandro Tello quien realizó una visita de supervisión en las instalaciones del antiguo Hospital General, en donde, después de su rehabilitación, dará un servicio a un importante sector de los habitantes de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. En una zona neurálgica de Zacatecas y Guadalupe, en zona conurbada, está el antiguo Hospital General, el cual cuenta con instalaciones físicas importantes que estamos buscando rehabilitar para poder atender a la ciudadanía. Tenemos aquí mucha infraestructura, tenemos edificaciones realmente importantes que resulta un crimen no tenerlas funcionando en favor de los zacatecanos, y lo que el día de hoy hice fue un recorrido con el secretario de Salud para ver cada una de las áreas, cómo la vamos a rehabilitar, ponerla en funcionamiento en beneficio de toda la gente de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. Tenemos ya un hospital general, el nuevo, ya saturado, y lo que la gente, me queda muy claro, siempre me ha solicitado, es adecuado servicio de salud, poder tener atención, y eso es lo que estoy buscando, que tengan atención cercana y que realmente todo esto que aquí ustedes... De salud, Gilberto Breña. Y de la doctora Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del sistema DIF, el mandatario recorrió pues las zonas que albergarían las diferentes áreas médicas. Ese es un buen detalle. Yo creo que los gobiernos deben empezar en eso cuando desocupan alguna situación. Ve usted, por ejemplo, la cárcel de Jalpa hoy es un flamante auditorio, que no le han podido poner el aire acondicionado, pero al final de cuentas ahí está un auditorio. No, bueno, también el gobernador Tello entregó 63 nuevas viviendas y 221 escrituras a familias de escasos recursos. Esto sucedió en Guadalupe, donde encabezó la entrega de 1.642 apoyos en vivienda, educación y alimentación. Reitera su premisa de no hacer grandes obras durante su administración, sino pequeñas que marquen una diferencia en el entorno, familiar. Eso fue lo que dijo el gobernador Alejandro Tello. Una de las cosas que la gente te solicita es el tema de vivienda. Y hoy este evento es importante porque estamos capitalizando, estamos realmente llegando al fin de un proceso muy largo en varias vertientes. Primero, entregando estas viviendas a los beneficiarios que por muchos años soñaron tener una casa.
en donde hoy lo están viendo fructificado, hecho realidad, un patrimonio para ustedes, pero también para sus hijos. Una casa y la vivienda no es cualquier tema, un patrimonio para sus hijos, pero detrás de estas casas hay mucho trabajo, hay derrama, hay empleo. Hubo trabajadores que cobraron durante meses su raya, hubo empresas que venden materiales que lo vendieron, lo surtieron, hay madererías, hay aluminieros, hay, vaya, un sinnúmero de proveedurías en donde el dinero a final de cuentas circula, y queremos que circule aquí, en Guadalupe, en Zacatecas, donde te encargo mucho, Ismael, que la semana entrante, a más tardar, y fue el compromiso con nuestro señor presidente, estas calles estén pavimentadas para que la gente realmente tenga su entorno digno, en donde capitalicemos todo ese gran esfuerzo que hoy nos hace llevar a entregar 221 escrituras, 220 calentadores solares, 144 paquetes de mejoramiento de vivienda, 33 unidades de vivienda y 1,000 paquetes alimentarios. Tenemos que cerrar ese círculo de bienestar para las familias, en donde, si queremos combatir la inseguridad, le debemos dar a las personas un empleo digno, una casa digna, un entorno digno, una educación digna y de calidad para sus hijos. Gracias. La entrega, pues, de 1,642 apoyos en vivienda, educación y también alimentación. Déjeme decirle que este viernes 31 de marzo vence el decreto de estímulos fiscales. A partir del 1 de abril serán cobrados la tenencia y las placas. No lo digo yo, lo dijo el secretario de Finanzas precisamente. Así que este viernes, sí, pasado mañana, concluye el decreto gubernativo de estímulos fiscales y administrativos, de tal manera que a partir del 1 de abril las y los contribuyentes zacatecanos pagarán placas y tenencias según corresponda en el modelo del vehículo. Según el decreto publicado el 31 de diciembre de 2016, los contribuyentes aún tendrán el apoyo del 100% en lo que es el plaqueo, mientras que en el refrendo vehicular el estímulo será solamente del 10%, los adultos mayores, pensionados y personas con discapacidad tendrán un 10% adicional. Pero déjeme decirle usted que a partir del 1 de abril los contribuyentes pendientes de pago, y en cuanto a plaqueo se refiere, solo tendrán un apoyo del 75%, mientras que en mayo será del 50%, y el resto del año el pago de placa será total y el pago de control vehicular, el refrendo, será acorde con el modelo del automóvil. Mire usted, no le busque al tema del pago de los impuestos. No le vamos a hay que aprovechar, si es mucho, es poco, no lo sabemos. Lo que sí me queda claro de alguna manera es que tenemos que cumplir con este asunto, ¿no? Entonces, vale la pena que lo hagamos ahí. Por cierto, estaba revisando hoy esta portada del periódico El Sol de Zacatecas y dice aquí, ya vienen las placas, ¿ya vio usted? Los modelos, mire usted, ve ahí, se ven así medias, ay caray, perdón, acá está, se ven medias nice, ¿no? Las placas estas nuevas que habremos de portar los zacatecanos. Los requisitos son del canje, imagine usted, va a ser 250,000 placas en una primera entrega, regresar las placas antiguas, tener consigo la tarjeta de circulación vigente y no tener adeudos ante la Secretaría de Finanzas, y tiene que acudir propiamente el propietario. Así que, bueno, pues esto está ligado ahí. Oiga, y hablando de ligado, déjeme decirle a usted que los policías estatales recuperaron una camioneta con reporte de robo. Esto sucedió en Villanueva. La mañana de este martes, elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron en el municipio de Villanueva una camioneta que contaba con reporte de robo. Los efectivos estatales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la calle Emiliano Zapata de la colonia Santa Gertrudis cuando detectaron una camioneta con las puertas abiertas en, escuche usted, aparente abandono. Los uniformados descendieron de sus patrullas para localizar a los probables ocupantes sin que alguien apareciera. Por ello, preguntaron los vecinos, quienes no lo reconocieron como suya, y los elementos de la Policía Estatal verificaron precisamente el número de serie de la camioneta, una Dodge Ram modelo 2000, color gris, de placa de circulación de Illinois, Estados Unidos, y resultó esta con reporte de robo. Yo quisiera que las agarraran, como decimos nosotros, ¿verdad?, en el viento, ¿verdad?, que fuera así precisamente cuando, como así como que la siguieran, ¿verdad?, y bueno, ese tipo de cosas, pero bueno, no, estaba abandonada, pero bueno, ahí tenía ese reporte de robo. Oiga, por cierto, también, esta semana no pudimos comentar, pero ayer
la jornada legislativa inició precisamente en el Palacio Legislativo de aquí de Zacatecas, donde se rindió un homenaje de cuerpo presente al diputado integrante de la legislatura, dos veces diputado, Leodegario Varela González, quien falleció precisamente, usted sabe, esta semana. Leodegario Varela fue despedido con un sentido homenaje póstumo de cuerpo presente en la sala de plenos del Congreso del Estado por parte de los diputados que integran la actual legislatura. Funcionarios públicos acudieron también, familiares y también, por supuesto, amigos. Le comento a usted que la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concentración, hizo uso de la tribuna a nombre de los integrantes de este poder legislativo para externar sus condolencias a la familia y poder hacer un reconocimiento pues a la labor que el político zacatecano desarrolló durante su día. También sucedió lo mismo en el comité del PRI. En redes sociales hubo sin duda alguna muchas manifestaciones de nostalgia, porque hay que conocerlo, era un buen tipo, era un buen personaje, era un buen político, Leodegario. Usted va a decir, sí, ya se murió. No, hay gentes con las que usted tiene oportunidad de convivir. Yo tenía más de 20 años de conocer a Leodegario, me tocó verlo en las dos facetas como representante popular, como diputado, y la verdad es que era gente, ¿no? Y bueno, son de las cosas que duelen, además de ser una gente que le anduvo batallando, que enfrentó esa enfermedad por mucho tiempo, y bueno, Dios lo llamó a cuentas, como habrá de suceder con todos y cada uno de nosotros, sin duda alguna. Algo pues interesante, qué bueno que en el PRI también hicieron lo propio. Oiga, por cierto, ya en la información local le comento que en Jalpa se llevó a cabo la tercera reunión de tesoreros municipales. Fue aquí en donde se realizó la tercera reunión de tesoreros municipales, donde personal de la Secretaría de Finanzas animó a los ayuntamientos a redoblar esfuerzos para elevar la captación de recursos provenientes, como son vía impuesto predial y vía impuestos del agua potable. Miguel Ángel Ramos, y funcionario de la Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas, mencionó que son 20 los municipios del estado que se encuentran en quiebra. ¿Escuchó usted? 20. Bueno, sin mencionar más detalles, explicó que sería difícil sacarlos de esta crisis debido a que el gobierno estatal y el federal pues no cuentan con un recurso. Asimismo, destacó que los municipios de Jerez de García Salinas y Tabasco, escuche usted, Tabasco, cuentan con finanzas sanas. Varios funcionarios estuvieron de acuerdo que muchas veces los alcaldes municipales dejan pasar oportunidades que les permitan obtener mayores recursos por no pagar el costo político de dichas acciones. Las nóminas municipales son una de las principales causas por las cuales los municipios, sin duda alguna, enfrentan ahora sí que la crisis financiera. En el marco de dicha reunión se les sugirió a los tesoreros municipales hablar con sus alcaldes sobre estas estrategias de disminución de gastos. Pues pudieran hacerlo de muchas formas, ¿no? El asunto es que ojalá y lo pudieran propiamente llevar a cabo. Bueno, oye, le comento que en Villanueva también se llevó a cabo el acta de instalación del Comité Municipal Intersectorial de Salud para trabajar en coordinación en favor de la ciudadanía en Villanueva y sus comunidades entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Administración 2016-2018 que encabeza el presidente Jorge Luis García Vera. El Comité Municipal Intersectorial de Salud deberá sesionar cada 3 meses para informar periódicamente a la población sobre las actividades que realicen para el desarrollo de los programas. También allá en Villanueva, por cierto, se llevó a cabo con el apoyo, este camión está causando así como expectativa, ¿no? Se llama Vactor, no crea que es Vato, no, es Vactor con C, Vactor, V, Vactor, y bueno, fue el Departamento de Obras Públicas en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Sinfra, quien viene realizando el desasove de tuberías de drenaje sanitario y pluvial en la cabecera municipal y sus comunidades. La unidad especializada en este tipo de trabajos consta de ponerle una bomba y un sistema que permite ingresar a los ductos del drenaje y realizar una profunda presión para liberar las arterias de taponaduras que se van formando con el tiempo. Esto ya esa fotografía no corresponde, ¿no? Al Vactor, precisamente, ¿no? Es el camioncito ese que trae el de mi estimado ese mero es mi estimado Jonathan, ¿no? Y bueno, déjeme decirle que este camión Vactor, gestionado por el ayuntamiento, que encabeza el alcalde Jorge Luis García, se encuentra trabajando desde los pozos de visita instalados en varios sectores de la cabecera y trabajos que se encuentran ahí avanzados. Bueno, pues eso es algo muy interesante, pues, que se da ahí y que hoy, bueno, pues, contamos con él. Por cierto, pronto regresará
Ajá, pues le comento que en Juchipila están dando respuesta a la petición de la regidora Norma Rodríguez. Se colocaron topes y es de nada más las soluciones, pero bueno. Y se dio mantenimiento del alumbrado público a la zona escolar, así como mejoramiento a calles y caminos, siendo los principales beneficiados los infantes del jardín de niños de la comunidad del Remolino, que por cierto mandan saludos. El equipo de obra pública que elaboró en dicha obra está conformado por Luis Santana, Eliseo Lara, Miguel Luna, Isaías Ramírez, Salvador Guerrero e Israel Curiel. Colocaron topes, ya sabe usted que esa es la solución en México para reducir, ya sabe usted, los niveles de velocidad en los automóviles. La gente que nos está viendo fuera de la frontera dice, ¿cómo que todavía usan los topes allá? Vamos, apenas estamos empezando, ¿verdad? No podemos corregirnos lamentablemente de otra forma. Oiga, déjeme decirle a usted que aquí en el campus de nuestra universidad, con la presencia de la doctora Jennifer Rentería, quien es coordinadora del campus Jalpa y anfitriona del evento, el doctor Jorge de la Torre y Ramos, en representación del doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de la máxima casa de estudios del estado, que es la Universidad Autónoma de Zacatecas, estuvo también el alcalde Federico Robles, Guillermo Carrillo, representante de Osvaldo Valadez, ahorita el alcalde de Apozol, ya sabe usted que ni se asoma. Bueno, el ingeniero Ignacio Vázquez, en representación de la alcaldesa de Guanusco, Rosa Isela González, y así tuvieron sus representantes, como el capitán Alberto Reyes, quien representó al teniente coronel Jesús Santamaría Mendiola. Es como se puso en marcha esta Feria Vocacional UAS 2017. Bueno, si usted quiere estudiar, ahí estuvieron chavos de CETIS, CEBETIS, preparatorias de toda la región, viendo la oferta educativa que está brindando precisamente la universidad, no solamente a nivel Jalpa, sino en todo lo que tiene que ver propiamente con la oferta educativa que da la universidad. Hubo pues mucha información que pudieron disfrutar los futuros profesionales, aquellos de nivel bachiller que están pensando en estudiar precisamente alguna carrera. Oiga, esta semana fue muy interesante, voy a cambiar la nota. Déjeme decirle a usted que estuvo aquí Víctor Armas. Víctor Armas es secretario de Medio Ambiente y Agua en el estado de Zacatecas, en una visita de trabajo al municipio. Víctor Armas, titular de esta Secretaría de Agua y Medio Ambiente, SAMA por sus siglas, dijo estar trabajando en conjunto con el gobernador Alejandro Tello, así con el gobierno federal, y dijo que Jalpa es una prioridad precisamente para el estado de Zacatecas. Jalpa me parece que es un organismo ejemplar, no lo digo yo, en torno al sistema de agua potable, que por cierto tiene un nuevo titular. Usted sabe que el ingeniero José María Tiscareño es el nuevo director de agua potable precisamente aquí en Jalpa, y fue el propio titular de SAMA quien vino a ser partícipe de este consejo y de este relevo. Pulso del Sur platicó precisamente con el licenciado Víctor Armas, quien nos habló y nos dio su opinión en torno a este tipo de organismos, y aquí escuchemos lo que nos comentó. Yo creo que la mayoría de los municipios, sobre todo los que están ubicados en el norte del estado, presentan carencia de agua, pero es importante señalar que en el caso particular de los municipios que están asentados en el centro del estado, prácticamente por su condición de tener agua subterránea y la sobreexplotación de los mantos acuíferos, tenemos un estudio de Conagua que en el 2049 prácticamente no tendríamos ya condición para surtir en este caso el abasto que se requiere de 47 millones de metros cúbicos anuales de los habitantes de Fresnillo, Calera, Enrique Estrada, Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Veta Grande. Lo que el gobernador Tello ha indicado es encontrar una solución técnica y financieramente viable, y por eso es que estamos trabajando en conjunto con el gobierno de la República a través de la Comisión Nacional del Agua en la edificación de este proyecto, que será el más importante para Zacatecas, que se llama Milpillas. Yo quiero destacar que la mayoría de los municipios no tienen problema con el abasto, pero hay que señalar que la mayoría de los municipios han dejado de lado la atención a los organismos de agua potable. Por eso para nosotros Jalpa es una prioridad, así me lo ha indicado el gobernador Tello, y yo lo he asumido con convicción. Ustedes fueron testigos de que la primera reunión yo hice un compromiso de que cuantas veces fuera necesario mi presencia en la visita al organismo, yo estaría. Porque Jalpa me parece que es un organismo ejemplar, es prácticamente uno de los tres organismos de 40 que tenemos en todo el estado que funciona en números negros, es decir, que no tiene deuda,
que cumple con su eficiencia en cuanto al servicio y el abasto, por supuesto, de agua potable, y me parece que el manejo adecuado de las finanzas también lo coloca en una situación privilegiada y ejemplar. Y para el gobierno de Tello es una prioridad trabajar de la mano con Federico Robles, nuestro alcalde de Jalpa, para que esto pueda tener, por supuesto, la viabilidad y la continuidad. Hoy es reconocer la presencia, en este caso ya destacada, de nuestro nuevo director, de José María Tiscareño, que por supuesto va a contar con el apoyo del gobernador Alejandro Tello a través de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente. Hablaba usted ahorita durante la reunión en el caso de los municipios que trabajan con números rojos y que aparte solicitan otro tipo de apoyos. ¿Maneja usted que prácticamente se les estaría cerrando la puerta o que sería menos el apoyo? Yo creo que vamos a poner un filtro para que también los municipios, sobre todo los alcaldes, hagan un compromiso para cumplir, por ejemplo, el adeudo que se tiene con la Comisión Nacional del Agua, que muchos de ellos son adeudos de hace muchos años y que no han, digamos, hecho alguna aportación. Por otro lado, también lo que nosotros queremos es que los municipios se ordenen y que entiendan que hay una prioridad para prácticamente los habitantes de todo el estado, que es contar con el servicio de agua potable. Muchos de ellos priorizan otro tipo de proyectos, otro tipo de inversiones y dejan de lado las obras de ampliación de las redes de agua potable, de las redes de drenaje, de la construcción de las plantas tratadoras de agua, sin entender con claridad que el tema de agua es un tema de vida y que debe ser la prioridad para todos los gobiernos. ¿Qué queremos? Que exista una comunión en la visión del agua, que tengan, por supuesto, toda la intención de hacer una inversión en sus organismos, de ordenarlos, de darlos de alta en el seguro, de pagar, en Hacienda, de pagarles el seguro social para los trabajadores, pero sobre todo que los municipios o los alcaldes en este caso sean responsables con, en este caso, la función que tienen y la obligación de dotar de agua potable prácticamente a la mayoría de los habitantes de sus municipios. ¿Qué estrategias estaría sugiriendo lo que viene siendo la Secretaría del Agua y Medio Ambiente a los sistemas operadores de agua para que logren cambiar su situación de números rojos a números negros? Bien, por principio, la instalación de los micromedidores, que es importante señalar, la mayoría de los municipios y de los organismos prácticamente trabajan con cuotas fijas, por eso su operación no es viable, porque la operación, digamos, de la extracción y, por supuesto, en este caso de la distribución del agua, está muy por encima de la cuota que se paga. Lo que tenemos que hacer es instalar ya los medidores y concientizar a la población que tiene que gastar, que tiene que pagar prácticamente por el servicio. Y la mayoría de los organismos no tienen, en este caso, los micromedidores para que eso nos permita cobrarle a la población una tarifa justa. Tampoco queremos que haya un exceso, sino queremos que a la gente se le cobre lo justo, pero que la gente, es importante señalar, y tenemos que hacer conciencia que tiene que pagar. ¿Por qué no se hace esto? Porque privilegiamos siempre la parte política, siempre la parte del voto, siempre la parte mediática, siempre la parte de la imagen. Y yo insisto, el tema del agua es un tema de vida y aquí no se tiene que politizar. Aquí tenemos que hacer conciencia de que a veces es necesario aumentar las tarifas para que los organismos puedan tener, digamos, un servicio eficaz. Pero mientras no haya esa conciencia... Dijo en franca referencia pues al cambio de titular precisamente del sistema de agua potable, que agarra o que toma, por decirlo de alguna manera, pues un sistema que es un ejemplo estatal. Aquí en Jalpa hay que decirlo, hay quien creemos o cree que el servicio o el suministro de agua es caro. Lo cierto es que es bueno en comparación precisamente con otros, podríamos decir, en el caso concreto precisamente de Tabasco, por ejemplo, o del propio Juchipila, ¿no?, en torno al servicio y las cuotas pues que en este se dan. Bien, vamos a estar muy pendiente de esta situación. Le quiero hacer cuatro comentarios que valen la pena ahí y que son nota estatal. Antes de entrar al tema del santuario, que me parece es algo muy bonito que debemos de impulsar, yo soy de la idea que el tema del santuario es algo que llama y que atrae la atención, que algunos están a favor y algunos otros en contra. Ahorita platicaremos de esto. Permítame enviarle un saludo a la gente de Nochitlán. Estaremos allá el sábado. Una transmisión especial estará desarrollándose allá el COBAM. El COBAM, ya sabe usted que es el comité que valida las obras que se proyectan por parte de los ayuntamientos y de los clubes, precisamente hacia el gobierno. Una bolsa que hay ahorita de 45 millones de pesos, que en suma con las tres partes del gobierno estamos hablando de 180 millones de pesos, de los cuales, por cierto, ha sido muy comentado que Jalpa, de haber presentado muchos proyectos, prácticamente por no haber cumplido con algunos requisitos, quedó prácticamente afuera y solamente serán dos proyectos, pero esto lo veremos hasta el sábado
allá en Uchitlán, donde será la sede de este COBAM y donde tienen prevista la presencia incluso del gobernador Alejandro Tello. Después, este sería el segundo comentario de la gira de Alejandro Tello, y que presidirá también por este comité de validación allá en Nochistlán. El gobernador Alejandro Tello sostendrá precisamente una gira de trabajo por este municipio de Jalpa. Tello ha estado en dos ocasiones aquí en el municipio de Jalpa, el gobernador, pero lamentablemente han sido giras de relámpago y la gente en este municipio no ha tenido la posibilidad prácticamente de acercarse a él, de tener una gira, un acercamiento directamente con la ciudadanía. Así que vamos a estar muy atentos de esta situación para que usted esté, sin duda alguna, al pendiente de esta información, de esta gira. La otra es, le quiero hacer una invitación, precisamente la Escuela Preparatoria de aquí de Jalpa está llevando a cabo, como tradicionalmente lo hacía, apoyo auxiliar, está vacunando perritos, fíjese, ahí en la Escuela Preparatoria de Jalpa, el maestro Willy, su director, con los alumnos del bachiller de naturales, están ahí llevando a cabo esa. Aproveche y lleve su perrito allá a la preparatoria para que lo hagan. Y bueno, esté muy pendiente. Mañana, déjeme decirle a usted que a muy temprana hora estaré comentando con usted algunos detalles. Ya es oficial, y déjeme decirle a usted que hoy por la mañana el rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, Salvador Lara, hizo público ya el anuncio de que se integra el rector de la Politécnica del Sur a el gobierno de Zacatecas. Él dice que es parte de los movimientos que el gobernador Alejandro Tello está realizando en el estado, y bueno, la mañana de este miércoles el rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, Salvador Lara Martínez, anunció que se incorporará al gobierno del estado como director regional del cañón, o de la zona pues del cañón de Juchipila, dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Voy a compartirle mañana todos los detalles de esta información. Por lo pronto, bueno, pues el rector anuncia que habrá cambios en la Universidad Autónoma, en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, hablando específicamente de la que se encuentra ahí en Juchipila. Mañana compartiré, por supuesto, con usted todos los detalles de esta importante información. Hasta ahí los comentarios rápidos. Ahora sí vamos con el tema del santuario. Me gustaría que pusiéramos una imagen, ¿no? Mi estimado Jonathan, quien me acompaña hoy en la producción de Inca, déjeme decirle que usted, que ha sido con gran expectativa. Yo vi, por ejemplo, ayer un video que promocionó el propio alcalde, y cuando dice santuario, toda la gente nos volcamos propiamente ahí. Y déjeme decirle a usted que es muy bonito saber, y es grato saber que por primera vez en muchos años el santuario va a sufrir un cambio, o va a realizársele un cambio que creo que será, sin duda alguna, de mucha perspectiva. Mire usted, aguántame con esa imagen, con esa está bien, Jonathan, ¿no? Bueno, ahorita lo vemos ahí. Hay quien piensa que se va a pintar blanco y que no. Esta es una maqueta nada más explicativa. Aquí quiero decirle a usted que están convergiendo varias partes. Por un lado, el pueblo de Jalpa, encabezado por el señor cura Héctor Manuel Rodríguez. Luego, el Club Familias Unidas de Jalpa, que preside Rubén Macías en este momento, y que lo apoya ampliamente Jorge Ortiz, quien es el presidente de la Federación del Sur de California. Y por el otro, estamos hablando pues del gobierno municipal que encabeza Federico Robles, esto hay que decirlo, el gobierno del estado de Alejandro Tello y el gobierno de la República, si queremos verlo, porque el 3x1 por eso se llama ahí, porque una parte la pone el club y los beneficiarios, y la otra los tres niveles de gobierno. La obra la conozco porque somos parte de este comité, conozco el asunto de allá. La obra consiste principalmente en la rehabilitación de la fachada del templo, las partes que le quedan ahí de cantera, esa parte que está ahí con tabique y con ese tipo de cosas, se va a recubrir con cantera. Hay un proyecto ya que se desarrolló por parte del gobierno y que se pretende invertirle poco más de 2 millones de pesos. Y lo más importante, tendremos un mirador que ya lo tenemos prácticamente abandonado. Si usted observa, ya casi la gente no entra ni al santuario porque hay unos alambres de púas, unos árboles que están estorbando ahí, y se pretende hacer un mirador. Si usted se fija en la parte donde termina lo que nosotros conocemos, donde están los arbolitos, hacia los postes allá al fondo de la luz que se ubican, será un mirador enorme
contempla la instalación de unos baños muy bien, dignos ya para la gente que va a visitarlos ahí, y una palapa. Ahí ve dos usted, por lo pronto, bueno, es una, y la otra está pensándose en lo que es el área esta, que hay una pileta propiamente ahí. El santuario va a sufrir un cambio muy interesante, la gente tiene que participar, el club Familias Unidas va a poner dinero, ¿sí? Va a entrarle con alrededor de $25,000, mientras que el señor cura y un comité que se formó aquí en Jalpa, habremos de recaudar otros $250,000. Así que vamos a necesitar trabajar todos juntos si queremos ver otra imagen del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero vamos aquí a presentarle un video donde, bueno, pues dan algunas otras imágenes que son de la propia maqueta que fue presentada ayer por parte del alcalde Federico Robles en presencia del señor cura Héctor Manuel Rodríguez. Igual contempla un mirador, que es la zona que se ve ahí, y en esta primera etapa también contempla una palapa, que sería esta palapa que está en la parte norte. Como se fija, la maqueta es un proyecto integral, que sería las etapas posteriores, que contemplarían la otra palapa, un aclanado y la pavimentación de la maqueta del guanaganado, así como contemplando un barandal en la parte de adentro, el chapeado de cantera de que hace falta por una cara de la torre. Y más que nada agradecerle la compañía, el futuro, y presentarles a toda la gente este proyecto, este nuevo proyecto que tenemos en Jalpa. Palabras del alcalde, que habla de esta primera etapa donde van a construirse algo importante, los baños, unos baños dignos, se contempla también un mirador y una palapa, y en las siguientes etapas, bueno, ya está contemplada también la construcción de una segunda palapa, una explanada y la pavimentación hacia el guardaganados, contemplado un barandal y la remodelación, pues, en detalles del templo. Usted sabe que el templo, cuando usted va uno al mirador, volteas y hay ahí precisamente tabiques que se dejan ver. Fíjate que acabo de ver a Jorge Ortiz, ojalá y podría darnos una llamadita a Jorge Ortiz al 4036 para poder comentar qué entusiasmo tiene Jorge Ortiz en torno a esta obra que él personalmente, hay que decirlo, ha impulsado como presidente de la Federación de Clubes, que un grupo de personas le planteamos al alcalde y ha respondido. Y mire usted, de todas las obras que presentó el Ayuntamiento de Jalpa, quedaron fuera por incompletas, por detalles de ahí, y el santuario quedó vivo. Desde ahí el santuario sigue brillando y sigue haciendo cosas muy importantes. Yo agradezco de veras a toda la gente, ojalá que usted guste de sumarse. Vamos a ocupar de todos si queremos ver otra imagen del santuario. Yo le aseguro que no se va a arrepentir, y una de las cosas que nosotros le dimos como punto de vista al arquitecto Yasmín Guerrero, quien es la que elaboró el proyecto, es precisamente que no se pierda, ¿no?, el asunto de poner cosas
que no van, yo no sé, yo soy abogado, no entiendo el asunto, pero yo veo que si una construcción es de piedra, pues lo lógico es que las cosas que vayas a construir tengan una cierta hegemonía, matrimonio, que estén ligadas pues ahí en el asunto. Por ejemplo, nosotros no estamos muy de acuerdo en el asunto de las gradas, porque rompe con muchas cosas ahí, y aquí se trata de que se integre la gente y que no metamos modernidades en cosas donde tienen ya un tipo de arquitectura. Así que es algo muy muy bonito y que vamos a tener muy muy en cuenta. Va a hacerse una presentación también digital para que todo el mundo conozca. Es el santuario de Jalpa el mayor ícono precisamente que tenemos, la mayor representatividad que nos dan a los jalpenses, y yo espero que la gente que venga en julio ya vea otra imagen del santuario, y la gente que venga en diciembre todavía la va a ver mucho mejor. El santuario requiere de muchas cosas, hay que tener también mucha sensibilidad hacia el tema de los propietarios de ahí del espacio. Tengo entendido, esto me lo dijo un pajarito, ¿verdad?, como dice aquel presidente de Venezuela, ¿verdad?, que incluso ya algunos de los propietarios intervinieron de forma legal. Bueno, pues eso es algo permitido y formal, porque eso es lo que se prevía, pero se supone que ese asunto estaba superado. Pero bueno, yo espero que haya sensibilidad de todas las partes y que este proyecto, que no es más que para los jalpenses, pueda redundar en una bonita obra. Así que vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto, ayer ya se hizo presente y ahí va. Dice: en lo que yo pueda ayudar, Lick, el río está a sus órdenes. Un saludo, por cierto, a Salvador Villarreal, ahí del río, muy rico que se come ahí en ese restaurante. Estuvimos ahí, por cierto, el otro día. Envío un saludo a Gustavo Villarreal también, que nos saluda, a Oscar Galaviz, al buen Tony Luna, a toda la gente que amablemente nos está siguiendo ahí, al maestro, al doctor Salvador Lara, que ya vamos a platicar con él también, a Guadalupe Lizalde, hola Teresa Flores, saludos amiga, y bueno, a toda la gente, saludos a mis amigos de Jalpa desde Texas, lo recuerdo con mucho cariño, abrazos para todos, y bueno, a toda la gente que amablemente nos hace el favor de seguirnos a través de este espacio. Ahí tiene usted los detalles. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa que me parece importante, la rapiña. ¿Vio usted que se dio un accidente? Vamos con esta imagen. ¿Mire usted qué imagen? Esto pareciera que es allá como en Venezuela, como en Guatemala. No, mire usted, esto se dio aquí en Jalpa, en el puente precisamente que nosotros conocemos como Tepezala. Ahí se volteó un camión de las papitas, que atravesó y obstruyó por buen tiempo la circulación. Bueno, ahí estaban las papitas tiradas, imagínese usted, hubo colas de vehículos y todo lo demás. ¿Podemos poner el video, que vaya corriendo el video y yo siga platicando de la información? Mire usted, las cajas de las papitas. La otra gráfica está más elocuente, no pudimos rescatar, porque a la hora que nosotros llegamos ya le habían dado baje. Pero mire usted cómo ahí, sin ningún pudor, ¿verdad?, como decimos nosotros, la gente iba prácticamente ahí. Hay quien tiene papitas para varios meses, platicaban, ¿verdad? Lamentablemente, una práctica que por supuesto no podemos tolerar. Pero bueno, ya se dio ahí. Creo que muchos pueden estar imaginando, diciendo: oiga, pero pues como quiera, ya esta actividad pues ya se dio, ellos tienen aseguranza y se los pagan. Pues sí, pero es algo lamentablemente indebido, ¿verdad? Pero bueno,
Eso se lo dejo yo a usted, ahí le dejo precisamente ese dato. Oiga, por cierto, déjeme decirle que el gobierno municipal de Jalpa, en coordinación con el sistema municipal del DIF, se integrará al programa estatal de apoyo a vidas diferentes, esto con el fin de apoyar a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La presidenta del sistema DIF, Claudia Berenice Medina, expuso que el municipio afiliará a 40 beneficiarios de este programa que va dirigido a personas mayores de 70 años. Los aspirantes a suscribirse a este programa no deben estar recibiendo ninguna pensión del IMSS o del ISSSTE, ni estar afiliados al programa 70 y más o Prospera, y el apoyo será otorgado, es de 400 pesos mensuales. Este apoyo se entregará cada 4 meses. ¿Qué le parece? Y bueno, hoy también el periódico El Sol de Zacatecas publicó una nota donde dice que el alcalde de Jalpa, Federico Robles, ya solicitó a la legislatura que se autorice al ayuntamiento que encabeza convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la afectación de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales como garantía de fuente de pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes en caso de incumplimiento de pago de las mismas por parte del municipio. Déjeme decirle que aquí se dio algo muy padre. El ayuntamiento de Jalpa, gracias al apoyo, tengo entendido, de Claudia Anaya, ojalá no me vaya a equivocar, discúlpeme usted, pero tengo entendido que lograron una gestión con el IMSS de un adeudo que se tenía, pero el IMSS aceptó siempre y cuando condonar ese adeudo que se tenía, siempre y cuando de aquí para adelante no fallen. Y por eso el ayuntamiento de Jalpa solicitó la autorización a la legislatura para que, en caso de que el ayuntamiento no pague, esté la autorización y se cobre al auchino, por decirlo, nada más por explicarme, el Instituto Mexicano de Seguro Social, de las partidas a través de la Secretaría de Finanzas. Es una cosa interesante. Aquí no va a haber que hoy no ajusté para pagar el seguro y no lo pago, no. Si no lo paga, lo van a agarrar. Más detalles están ahí hoy en esta nota que publica El Sol de Zacatecas, donde dice que el Ayuntamiento de Jalpa quiere convenio con el IMSS. Más detalles lo invito a que lea la edición del día de hoy del Sol de Zacatecas, que además, le insisto a usted, tiene también una sección enterita de la región del Cañón de Juchipila. Oiga, por cierto, déjeme decirle a usted que aspirantes a policía están más interesados en la policía estatal que en la municipal. ¿Qué le parece a usted? Esto publicó hoy el periódico Imagen, y resulta que el reclutamiento de policías municipales y estatales en la capital del estado tiene panoramas muy distintos, mientras que la corporación municipal tiene complicaciones para incorporar elementos en la policía estatal. Se tiene una alta demanda de prospectos para ingresar. Imagen, este periódico, realizó un recorrido por los módulos de reclutamiento de ambas corporaciones, donde se pudo corroborar la situación ambigua que tienen para hacer crecer sus filas. La policía municipal montó un módulo en el Jardín Independencia. Las personas que están en módulo comentaron que hay ocasiones que a mediodía se llevan la solicitud llena, lo que deja ver poco interés de la ciudadanía para formar parte de la policía municipal. Aquí la nota que publicó el diario Imagen, que hoy nos llamó la atención y que la comparto solamente en una parte, y que le invito a que usted la lea completa ahí en este diario, es que prácticamente para ir de policía estatal recogen alrededor de 30 solicitudes por día, mientras que para la policía municipal pues prácticamente no se da nada. Imagínese usted que en Jalpa tenemos 20 policías que son los que hacen la seguridad, imagínese usted. Oiga, por cierto, otra nota que también le está dando la vuelta al planeta, es que en Guadalupe, Zacatecas y en la propia capital siguen, válgame Dios, las cosas mal en materia de seguridad. Y es que en medio de unos cultivos de siembra, unos árboles fueron rodeados por varias patrullas y de la rama de uno de ellos pendía el cadáver de un hombre, y bajo este se aprecia el taxi 182 de Guadalupe. La localización del carro de alquiler y del sujeto de apariencia joven colgado con una soga se registró este martes, minutos antes de las 4 de la tarde, en una extensión de tierra adjunta a la vialidad Siglo XXI, cerca de donde en días pasados fue hallado un cadáver del chofer de un taxi que había sido secuestrado la noche anterior. Encontraron pues el cadáver de un supuesto taxista, ahora colgado de un árbol allá en la capital, donde no pasan días, oiga, cuando haya reportes de este tipo de cosas. Pues qué lamentable este tipo de hechos. Oye, tengo dos cosas muy rápidas que comentarle todavía a usted, ya en un plano mucho mejor, aunque bueno, de dolencia hacia la familia, ¿no? Están solicitando donadores de sangre. Resulta que Lucio Viramontes Durán es un joven, usted lo conoce, muy amable, carismático, inteligente, ronda alrededor de los 25 años y bueno, está necesitando con urgencia donadores de sangre de cualquier tipo.
Son varios los jalpenses quienes están apoyando la causa, pero no es suficiente. Así que se ha lanzado una invitación y por supuesto nosotros nos hemos sumado a ella para que todas las personas que gusten apoyar la donación, es en la ciudad de Aguascalientes, pero se cuenta con transporte para este próximo sábado 1 de abril, saliendo muy temprano de Jalpa. Para mayores informes usted puede comunicarse con el papá de nuestro amigo Lucio, el señor Lucio Durán, papá, al número celular 463-101-0413 o al 463-95-5212. Usted puede meterse a la página de Pulso del Sur y ahí tenemos esta información para que la pueda, los jalpenses somos de amplio criterio y por supuesto que vamos a colaborar. Ojalá y usted guste de apoyar a Lucio con sangre, hágalo, hay que hacerlo el sábado. Oiga, y lo que no me cabe duda, caramba, no se puede apreciar mucho en esas fotografías. Tenemos algunas fotografías de otro acto vandálico que fue sujeto a nuestra parroquia del Señor de Jalpa. Imagínense que fue el día de hoy cuando la parroquia del Señor de Jalpa amaneció con lo que es al parecer excremento, fíjese usted, en las puertas del atrio, lo cual pues ha sido calificado como un acto de vandalismo y odio por parte de gente que no sabemos si es de aquí, de Jalpa o no. Pues la misma gente de Jalpa ha exigido a las autoridades se investigue quién o quiénes son los responsables precisamente de este daño. Imagínense usted en las puertas, hombre, tanto lugar que hay ahí. Pero bueno, también por parte de los ciudadanos de Jalpa se han suscitado varias versiones en redes sociales, las cuales apuntan que no es la primera vez que sucede esto, aunque no se ha confirmado nada de manera oficial. Usted se acuerda que hace un año alrededor, si no me equivoco, pintaron, ¿no?, ahí con un aerosol ese tipo. Bueno, la autoridad de la parroquia ha lanzado un llamado a la autoridad para que respeten y cuiden dicho espacio católico, ¿no?, y se ha pedido pues un castigo precisamente para los responsables. Imagínese usted que llegar y tirar hombre, esa cosa ahí, pues la verdad es que no se vale. Es un lugar sagrado, yo creo que hay que tener mucho respeto, ¿no?, para él. Pero bueno, ahí le dejo a usted propiamente la reflexión y de lo demás usted ya se va. Pero en Jalpa están dándose cosas ahí que yo creo que sí llaman mucho la atención, ¿no? Y oiga, con esta información con la que llegamos hoy a la parte, ya quítame esta imagen, ¿no? Jonathan, muy bien. A la parte final le quiero agradecer. Si no nos alcanzó a ver, ya sabe usted, puede usted repetir, por supuesto, nuestra programación haciendo un clic solamente ahí, ¿no? Agradecemos, por supuesto, el patrocinio de nuestros amables patrocinadores que hacen posible llegar a usted precisamente esta información. Más detalles, ya sabe usted, a través de pulsodelsur.com. El sábado no se lo pierda, el COBAM en Ochitlán y gira del gobernador Alejandro Tello por el municipio de Jalpa, así que hay que estar muy pendientes de esta y otras informaciones. Gracias, como siempre, por su atención y su compañía. ¡Buen día! Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com.